Hey, what's up, English learners? Welcome to another, don't jump on me. Welcome to another English lesson from Self English. I'm Jessica Ojeda, your teacher. Pues en esta lección vamos a ver los usos más comunes de esta palabra else. This is a very, very common English error for Spanish speakers. So, it's very important that you understand the word else and that you stop using the word more in these situations, okay? Pues, como digo, else is a must-use vocabulary word. Lo tienes que usar, okay? Porque esa es la forma natural de hablar inglés. Vamos a ver cómo usamos else. Podemos usar else para decir otra cosa. Por ejemplo, lo demás, or qué más. Your clothes are wrinkled. Do you have anything else to wear? Your clothes are wrinkled. They're wrinkled. Están arrugados. Arrugadas, your clothes. So, do you have anything else? ¿Tienes otra cosa para llevar? Para ponerte? Do you have anything else? Maybe you do, maybe you don't. Podemos usar else para también referir a otra persona. Candace can't work today, and I don't have anyone else to fill her position. Candace can't work today. Candace no puede trabajar hoy, y no tengo otra persona para trabajar por para ella. Por en para, they're very confusing in Spanish. And depending on which one I use, it means a different thing, and I can't remember which one is which. So, Candace can't work today. And I don't have anyone else. No tengo otra persona. I don't have anyone else to work, to fill her position. También podemos usar else para decir otro lugar, okay? This restaurant is very busy. Would you like to go somewhere else? This restaurant is very busy. Este restaurante está lleno de gente. ¿Te gustaría ir a otro sitio? Anywhere else, or, como tengo escrito, somewhere else, okay. Notice, fíjate que tengo somewhere else, anyone else, anything else. Es porque else generalmente va con esas palabras, anything, nobody, anyone, nobody, anything, somewhere, nowhere, anywhere. Todas esas palabras así, generalmente, no siempre, pero realmente, usamos else y no usamos more, okay? Y si pongo more en vez de else en estas oraciones, sí, te van a entender, pero no se oye natural y tampoco no creo que es correcto, porque se oye tan raro que aun si es gramaticalmente correcta, ya no es correcto, okay? O correcta. Those damn O's and A's, man. It's a killer for learning Spanish. But, so, these are the examples. Y si vas a wordreference.com, vas a ver muchísimos más ejemplos de else con oraciones completas en inglés y también en español. Este sitio web, that is one of my most favorite all-time websites of all, wordreference.com. Te invito suscribirte o ingresarte a este sitio web y también hacer tus preguntas ahí en el foro, porque tienen un foro lleno de gente, so intelligent. I mean, they know their stuff. So, you can always feel confident that you're going to get good help in the forum at wordreference.com. También te invito a ir a hablamejoringlés.com. Y un chico que se llama Zach, que vive en España, creo. Él es su sitio web. Y también, como yo, ha aprendido español y sabe, y está enseñando inglés, y entiende y sabe lo que las dificultades que ustedes tienen con el inglés. Y él se enfoca en eso. Y por eso me encanta su sitio web. Y yo sé que te va a ayudar mucho. ¿Ok? So, hablamejoringlés.com con Zach. wordreference.com con el diccionario y también con el foro. Hay que comunicar para aprender inglés. No lo aprendes solo, ¿ok? Si tienes una pregunta, pues
Tú puedes hacer tu pregunta en wordreference.com y como siempre también conmigo, pero siempre no tengo tiempo. So, if I don't answer your question, go to wordreference.com. O si es demasiado complicado para mí, you can go to wordreference.com. And, por último, te invito a ir a mi sitio web, selvinglés.com, porque ahí es donde pongo toda mi información, pero ahorita no lo estoy poniendo. I'm putting together a team, a cell of a team right now to help this business go forward. Okay, so right now solo tengo escrito ahí en la página principal lo que estoy haciendo con Selva y lo que estoy pidiendo. He recibido, creo, 7 applications and they're all from absolutely fantastically talented people. Thank you very much and I will be in contact with you very soon. And I look forward to looking from anyone else who believes they can help take this business to the next level with me and with the team that I'm building. So, to resume, in summary, else you gotta use it. All right. Let me know if there's anything else I can help you with. Bye-bye.